Hola, ¿me estáis viendo? Sí. Aquí una cosa. Un cabecito super mágico. No, legendario, perdón. Vamos a recoger la misión. Bueno, los 10 cohetes están bien porque quiero hacer un mazo con cohete. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos ahí. Gente, ¿cuál es la carta? ¿Lo sabéis? Mira, a mí me gustaría mucho, pero mucho, me gustaría tronco, princesa, fantasma real o minero, porque el minero de verdad que lo quiero usar. ¡LOL! ¡El minero! Ojo. Bien, 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 gente, me podía haber... ¿Qué me ha salido otro, tú? Pero ojo, gente, que completamos el mazo legendario. Estaba aquí minero nuevo. Ahí está, gente, mazo solo legendario. Tengo 9 legendarias de Windows. Hostia, qué puta. Todo bien, tío. De verdad, gente. Mira, a mí me hubieran gustado el minero, porque el minero lo quiero usar en unos mazos. Y esto. Esta o el fantasma real. Pero lo que no me hubiera gustado era cementerio, sabueso, caballero. Esas no, porque no me gustan nada. Pero ojo, es que hemos completado el mazo legendaria con minero. Vamos, a ver. Vamos a hacerlo de la primera que me tocó a la segunda. Esta fue esta. Esta fue esta, después esta. Vale, esta no ordenada. Primero fue la monta carnero, que fue un cofre legendario. Esta, que fue un cofre mega relámpago. El leñador, que me lo compré en la tienda. No, perdón. El arquero mágico me tocó en un cofre legendario también. Esta fue el mega relámpago. Esta en la tienda, esta en un cofre de oro. La primera, el primer mago de hielo en la tienda y el segundo en un cofre de corona. Y el minero en el cofre legendario. Ojo, estoy flipando porque me acaba de salir otro. O sea, es que acabo de abrir uno y ya me ha salido otro cofre legendario. Bueno, gente, de verdad que me encanta abrir cofres legendarios, sobre todo. Porque, ostras, ¿qué pasó aquí? Porque, a ver, yo no soy de la gente que se cabrea porque les ha dado. Todo lo contrario. Si me sale un legendario, tío, me digo que es una puta mierda, pero que me alegro porque, tío, es una carta legendaria. Son las cartas más preciosas del juego, boludo. Y que me salga el minero, la verdad es que me ha gustado bastante, ojo, porque el minero, aunque no sea de mis preferidas, no entra en el ranking de mis 5 preferidas. Pero sí es verdad que la quiero para hacer para el mazo legendaria y para este mazo. Porque este mazo no, que tengo yo para C2 y el minero, pues puede que esté bien. Me voy a cambiar por esta, que la verdad no la uso mucho. Y este es el mazo que uso a veces en C2. Pero sí, bastante bien. Me estoy ahorrando para subir la Keras al 11, que es la carta que más subida tengo. Me ha salido esto en la tienda. Qué pena que no tenga gemas, si no habría otro en este vídeo. Y nada, esto por 5 euros, que se lo va a comprar quien yo sé. Gemas, bueno, tengo 12 porque he estado gemeando unos cuantos cofres. He abierto unos cuantos cofres de plata y uno de oro. Porque dentro de poco me va a tocar uno gigante y mágico. Tengo una aplicación para esto. Y nada, es para que me toque más rápido y tenerlos para los vídeos. He pedido arqueras, por cierto. En la guía, tío, algo que no me gusta de mi clan. Esto. ¿Vale? En la garra. Participamos 19, 16, 20 y somos 50. O sea, esto lo he dicho más de una vez.
pero parece ya que pasan del todo. El desafío del Tardown es de que han sacado Lena, es como que va a acabar y van a sacar este, que puede que lo haga en directo, aunque mañana ya empiezo el instituto, así que no sé si voy a poder, pero mira, el desafío del Touchdown, ¿vale? Registro de actividad, mira, torneo, lo he ganado, todavía es el último, premio en cofre relámpago, que bueno, me salieron cosas bastante buenas, me acuerdo que me salieron bala de fuego, me salieron mini pecas y creo que eran zap, que lo subí al 7, así que oye, bastante bien. Y otra cosa, esto lo que yo no entiendo, o sea, más de mazo de guerra, ¿qué es eso? Jo. No sé. Bueno, este evento, esto me parece increíble. Desafío de la bruja nocturna y te dan brujas, normales. O sea, no te dan la bruja nocturna, te dan un emoji, pero tío, se podían no haber dado después a una bruja nocturna. Que yo no la quiero, tampoco, ya la tengo, nivel 1, pero ya la tengo, pero bueno. Este mismo hace con el que suelo jugar todas las partidas, como podréis ver aquí. Necesito de actividad, yo solo juego en el mazo. Bueno, sale del clown. Este mazo con 8 joyas, solo juego todas las partidas, que tiene el mago eléctrico al 1, montacarnero al 1, mago de hielo al 2, arqueras al 10, bola de fuego al 9, valquiria al 8, peca al 9 y mago al 7. Que bueno, a mí me gusta. Por eso, esto del paso, o sea, si es que me lo puedo aclarar, porque... Voy a poner el cofre. Si es que me lo puedo aclarar, pues me ayudaría muchísimo. Porque a ver... De el pas royal que lo tengo aquí, que yo no me lo compro porque bueno, lo desactivé acaso hecho, o sea, lo desactivé acaso hecho para que no hubiera problemas después. Entonces yo no sé si te carga más rápido el ISI, porque a mí la gente que me ha tocado que entre el pas royal le carga más rápido el ISI, literal. Por cierto, gente, ¿creéis que llegaré aquí? Yo no sé, quiero llegar a blanco soy legendario. Y sé, y o sea, tengo fijado, yo creo que esto muy pocas veces se ve. Vos imaginaros en vuestra cuenta: cofre legendario ahí, cofre legendario ahí y cofre legendario aquí. O sea, tengo ahora mismo en mi cuenta 3 cofres legendarios: uno la cabra de David, otro me tocó hace un mes, creo que fue. ¿Cómo vamos de aquí? Un segundo, espero no bajar a tercero, porque entonces ya restamos. Y en. La partida final la ha ganado Insimia. Por eso, hace poco subí el nivel 9, es que hace unos cuantos vídeos que no subo Clash Royale desde el directo, pero claro, o sea, pero este vídeo no voy a jugar ninguna partida. Porque, bueno, esto es para explicaros cositas. Vale, ah, por cierto, si os estaréis preguntando, lean ahí este mazo, porque me había tocado jugar con 6 de Resid. Vale, y me lo he creado aquí para conseguirlo antes. Yo sé, así me toca una misión y el día siguiente lo consigo. El mazo de reacción, ojo, es que mi mazo de reacción está todo mezclado. O sea, no hay. Esta es la del rey. Pero en cualquier momento puedo hacer un coseto aquí. Pero bueno, tengo esta me la. Esta ya te viene del juego. Esta me la compré en una oferta con un cofre relámpago. Esta la conseguí en el 7. Esta la conseguí en mi misma arena. Y esta con gema. Mira. Aquí está. Qué precioso, gente. Quiero abrir ya este cofre. Quiero abrir. Lo que pasa que no sé lo que pasa. Que nunca... Si, ¿cómo lo voy a dejar aquí el vídeo ya? Que llevo 9 minutos hablando. Ya vaya.